He tejido ya las 6 casitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Y ahora vamos a tejer punto sobre punto los 4 puntos altos. Estos que siguen aquí. Punto sobre punto. Aquí están ya tejidos. ¿Sí? Vamos a tejer una casita. Ahí está tejida una casita. Y vamos a tejer 4 puntos altos. Lo de una casita. Aquí. Vamos a tejer 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Aquí están tejidos ya. Y ahora vamos a tejer 3 casitas. Aquí tenemos una, dos y 3. Ahí están tejidas 1, 2, 3. Y ahora vamos a tejer puntos altos. Vamos a tejer por aquí, empezando aquí en la primer casita. Vamos a rellenarla de la misma manera. Ahí ya nos queda rellena la casita. Y vamos a tejer punto sobre punto. Les voy a ir diciendo así por pausas. Vamos a tejer punto sobre punto. Aquí los que siguen, los puntos altos, porque aquí van muchos puntos altos. Así, uno sobre de otro. Puntos altos. ¿Sí? Y por aquí tenemos el espacio de una casita, también lo vamos a rellenar. Así, de la misma manera, con puntos altos. Vamos a tejer por aquí en los que siguen, en todos estos, punto sobre punto. Van a ser aquí muchos puntos altos. Así, todos los que siguen, puntos altos. Y por aquí estoy terminando ya los que están para tejer punto sobre punto. Así. Y vamos a rellenar lo de la siguiente casita también. De la misma manera. A que nos quede así. Así van todos, punto sobre punto, con una y una por acá a un lado. Una a un lado y otra a otro. No sé si logren ubicar, pero bueno, así esos puntos altos ahí. Y nuevamente vamos a tejer 3 casitas. Una. Dos. Y 3. Aquí están ya 3 casitas, que son estas. Ahora vamos a tejer por aquí punto sobre punto los 4 puntos altos que siguen aquí, punto sobre punto. Hacemos una casita. ¿Sí? Y vamos a tejer así como aquí, punto sobre estos 4 puntos altos. Así, punto sobre punto.
y ahí está. Y vamos a terminar tejiendo la vuelta con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 6 casitas. Vamos a tejer 6 casitas aquí para terminar la vuelta. 6 casitas. Aquí está. 1, 2, 3. 4, 5 y por aquí en el último punto alto prendemos para pegar ahí la casita número 6 y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por aquí vamos a tejer lo que tejíamos así como tejíamos en los aumentos. Estamos tejiendo en esta vuelta aumentos, así como iniciamos acá la vuelta. Y acuérdense que aquí, así, de la misma manera como habíamos tejido, dos lazadas y por aquí vamos a prender aquí así y tejemos el punto alto. Nuevamente una, dos lazadas y en el punto alto que tejimos ahorita vamos a prender aquí abajo y igualmente tejemos el punto alto así en tres tiempos. Eso es para que se vaya ahí formando y vamos a tejer el último punto así dos lazadas y volvemos a hacer lo mismo, prendemos de por aquí donde inicia el punto alto el que tejimos anterior a este y tejemos el punto alto y ahí ya tenemos el aumento. Vamos a girar el tejido y vamos a iniciar la vuelta tejiendo 5 cadenas para meter aquí otra vez aumento. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y vamos a tejer el primer punto alto sobre la cadenita número 3. Así. Y ahí ya tenemos dos. Y por aquí en la cadenita que nos queda libre, tejemos el siguiente punto alto y ya tenemos tres. Y por aquí, en esta, del primer punto aquí que sigue, vamos a completar los 4. Y ahí está ya tejido el aumento. No, aquí no, ya me equivoqué. Creo que ya me equivoqué aquí. Sí, no, aquí no va aumento. Vamos a desbaratar. Yo creí que iba aumento, pero no. Vamos a desbaratar esto. Así. Van punto sobre punto. No me fijé, creí. Di por hecho que llevaba un aumento ahí, otro aumento, pero no me fijé. Ay, mil disculpas. Bueno, que no fue mucho. Levantamos con 3 cadenitas y vamos a tejer aquí sobre lo que sacamos de aumento. Vamos a tejer ahí punto sobre punto. Así, 2. 3. 4. Así, punto sobre punto. Yo ya quería aumentar más para allá, pero no llegué ahí. Y vamos a tejer 5 casitas. Aquí está. 1, 2, 3, 4. Y 5. Ahí están tejidas 1, 2, 3, 4, 5 casitas. Y vamos a tejer aquí en la casita que sigue. Vamos a rellenarla. Así, de la misma manera.
tejiendo puntos altos. Y ahí está. Vamos a tejer una casita. Y por acá la siguiente casita que sigue, igual la vamos a rellenar con puntos altos. De la misma manera. Y ahí está. Así. Y ahora vamos a tejer tres casitas. Aquí tenemos una, dos, tres casitas. Ahí está. Una, dos, tres. Y por aquí en la casita siguiente la vamos a rellenar. Después de haber tejido las tres casitas, vamos a rellenarla con puntos altos. Y aquí está. ¿Sí? Y ahora vamos a tejer una casita. Saltamos los puntos altos correspondientes para tejer la casita aquí sobre los puntos altos. Y ahí está. Y vamos a tejer punto sobre punto hasta que nos esté faltando por acá 4 o 3. Así, punto sobre punto. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, son 16 puntos altos los que vamos a tejer aquí punto sobre punto, 16 puntos altos. Y vamos a tejer una casita aquí en los que nos han sobrado. ¿Sí? Y ahí va. Y por aquí vamos a rellenar esta siguiente casita así con puntos altos. Es esto. Y ahora vamos a tejer las tres casitas estas. Tres casitas. Por aquí está. Una. Dos. Tres. Ahí están tejidas tres casitas. Y vamos a tejer cuatro puntos altos aquí sobre la casita, cuatro puntos altos, contando con el que tenemos aquí, 2, 3, 4, ahí está tejido. Vamos a tejer una casita y vamos a rellenar la siguiente casita así, igual con puntos altos. Ahí está. ¿Qué es esto? Esto mismo de acá. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 5 casitas. Por aquí tengo una, 2, 3. 4 y 5. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casitas y vamos a tejer por aquí punto sobre punto.
los 4 puntos altos estos para terminar ya aquí la vuelta. Y ahí está, aquí estamos terminando la vuelta. Vamos a iniciar la vuelta número 21. Vamos a girar, a levantar con 1, 2, 3 cadenas y vamos a girar el tejido para iniciar la vuelta. Y vamos a tejer otra vez, punto sobre punto, los 4 puntos altos estos. Así, punto sobre punto. Yo voy a tejerles solo la mitad del caminito, porque pues ya la otra mitad se teje exactamente igual. Entonces, bueno, no veo el caso de tejer lo mismo y creo que es más fácil para ustedes el que ya se vayan guiando con un separadorcito y vayan viendo su vuelta que sigue. Entonces voy a tejer solo la mitad. Yo les voy a decir cuando ya sea la mitad y les voy a contar la vuelta de la mitad para que se queden en esa, ya cuando estemos tejiendo por acá en el otro lado, y ya les voy a dejar marcadita en la que nos estemos quedando, y ya ustedes van a ir viendo la que va siguiendo, y así de fácil. Pienso que es más fácil que ustedes ya lo vayan viendo sobre lo que ya va tejido. Es más fácil para ustedes y pues también para mí. Y por aquí vamos a tejer 8 casitas. Por aquí tenemos 1, 2. Por aquí ya he tejido las 8 casitas y ahora vamos a tejer por aquí sobre la casita, vamos a rellenarla tejiendo los puntos altos correspondientes, así lo de una casita. Vamos a tejer una casita. Y vamos a tejer rellenando esta casita. Rellenamos la casita que sigue. Y vamos a tejer punto sobre punto sobre los 4 puntos altos estos siguientes, punto sobre punto. ¿Sí? Y por aquí en la casita, vamos a rellenarla, la casita esta que sigue, la rellenamos también con los respectivos puntos altos que corresponden. ¿Sí? Y vamos a tejer lo de una casita por aquí. Sobre los puntos altos estos que siguen, vamos a tejer lo de una casita. Y ahí está. Ahora déjenles cuento los puntos altos para que sepan cuántos tienen que ser. Tienen que ser 13 puntos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos altos. Y ahora vamos a tejer 3 casitas. Aquí está 1, 2 y 3. Y vamos a tejer punto sobre punto estos puntos altos que siguen aquí, punto sobre punto.
vamos a rellenar en la siguiente casita, así con sus puntos altos. Aquí sigue una casita, pues vamos a tejerle ahí puntos altos. Y aquí vamos a tejer punto sobre estos que siguen aquí. Punto sobre punto. Todos los cuatro. Y nos está faltando por aquí tejer. Rellenando esta casita que sigue aquí, la vamos a rellenar. Y dejen contar, a ver cuántos puntos altos debemos tener. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Otra vez 13 puntos altos. Y vamos a tejer, que es lo mismo esto y esto. Vamos a tejer una casita. Que es esta. Y ahora vamos a rellenar la siguiente casita con puntos altos. ¿Sí? Ahí está. Y ahora vamos a terminar la vuelta tejiendo, ya no me acuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las 8 casitas. Vamos a tejer las 8 casitas para terminar aquí la vuelta, ya que hayamos tejido las 8 casitas. Aquí tengo 2, vamos a tejer 8. Por aquí he tejido ya las 8 casitas y vamos a tejer por aquí en los puntos altos siguientes, punto sobre punto. Y aquí estamos terminando ya la vuelta. Y ahora vamos a girar el tejido. Y vamos a disminuir. Vamos a saltar. No terminé. Vamos a saltar con punto deslizado los 4 puntos altos estos. Así, con puntito deslizado, porque vamos a disminuir aquí. Y por aquí vamos a tejer en la siguiente casita, la vamos a rellenar. Vamos a tejer los puntos altos. Y por aquí están ya 4 puntos altos. Así estamos iniciando la vuelta número 22. Creo que es la 22, que no estoy mal. Y ahora vamos a tejer 9 casitas. Por aquí tenemos una. Dos. Tres. 4. Por aquí ya he tejido las 9 casitas. Y aquí sobre los puntos altos estos vamos a tejer 9 puntos altos, contando con este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No sé si les haya dicho yo que 9, pero bueno, 10 puntos altos. Eso es lo que vamos a tejer aquí. Sobre estos puntos altos que estaban siguiendo. 2, 4, 6, 8, 10. 10 puntos altos. Vamos a tejer una casita. Ahí está. Y vamos a rellenar las 3 casitas estas siguientes, las vamos a rellenar.
así con sus puntos altos correspondientes. Vamos a rellenar las tres casitas que estamos tejiendo, que están aquí. Aquí está una. Dos. Y tres. Ahí están ya rellenas las tres casitas. Vamos a tejer una casita. Y vamos a tejer los puntos altos estos. Todos los puntos altos restantes aquí los vamos a tejer. Los 10 puntos altos que nos faltan aquí. Punto sobre punto. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9 y 10. Y aquí está tejido ya lo que tejíamos aquí. Estos puntos altos igual acá. Y pues vamos a tejer las casitas con las que iniciamos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 casitas, vamos a tejer 9 casitas para terminar la vuelta. Por aquí está una, dos, tres, y por aquí ya tengo tejidas las 9 casitas. Y vamos a tejer así como tejíamos acá, como les digo, aquí disminuyendo. Vamos a rellenar aquí la casita que sigue para terminar ahí la vuelta. Y aquí está ya mi vuelta terminada. Vamos a girar el tejido para iniciar con la siguiente vuelta. Y vamos a tejer nuevamente. Por aquí disminuyendo, saltamos con punto deslizado los 4 puntos altos. Así con puntito deslizado. Y vamos a tejer por aquí sobre la cadenita sus puntos altos correspondientes. Ahí sobre la primer casita. Y ahí está. ¿Sí? Y ahora vamos a tejer ocho casitas. Por aquí está una, dos, tres, vamos a tejer las ocho. Por aquí he tejido ya las 8 casitas y vamos a tejer por aquí, sobre estos puntos altos, vamos a tejer 7 puntos altos, punto sobre punto. Contamos este como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí están tejidos ya los 7 puntos altos. Vamos a tejer una casita, aquí en los que nos sobran, tejemos una casita. Ahí está, una casita. Y ahora vamos a tejer rellenando esta casita y esta. Y todos estos puntos sobre punto. Por aquí iniciamos tejiendo sobre la casita, rellenando, metiendo ahí el relleno. ¿Sí? Ahí está tejido ya sobre, rellenada la casita.
y vamos a tejer estos puntos altos punto sobre punto, todos estos punto sobre punto. Y vamos a rellenar sobre la siguiente casita de la misma manera con sus puntos altos correspondientes. Y ahí está. ¿Sí? Hemos tejido 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos altos. Y vamos a tejer, ahora ya vamos a tejer esto mismo. Vamos a tejer aquí una casita. ¿Sí? Es esta. Y ahora vamos a tejer punto sobre punto los puntos altos restantes. Punto sobre punto. Que son 7 puntos altos. 2. 3. 4. 5, 6 y 7. Ahí están ya los 7 puntos altos restantes tejidos ahí. Estamos tejiendo ya la última rosa porque lleva 2 aquí y una para lo que es para terminar ya. No es muy grande, el caminito no es muy grande. Estamos tejiendo ya sobre la última rosa. Lleva 2 aquí, que es a la mitad, 2 y una acá para terminar. Y vamos a tejer ahora los puntos altos con los que iniciábamos. Vamos a tejer las, digo yo diciendo que los puntos altos, las 8 casitas. Que son estas mismas con las que iniciamos la vuelta. Aquí, estas 8 las vamos a volver a tejer acá. 8 casitas. Aquí tengo 2. He tejido ya las 8 casitas y vamos a tejer los 4 puntos altos estos con los que iniciamos la vuelta. Por aquí en la última casita vamos a rellenarla ahí tejiendo los puntos altos correspondientes. Ahí está. ¿Sí? Y por aquí hemos terminado esta vuelta. Vamos a iniciar con la siguiente vuelta. Giramos el tejido. Y ahora nos vamos a saltar nuevamente así con puntito deslizado. ¿Sí? Y ahora vamos a iniciar la vuelta rellenando 3 casitas. Vamos a rellenar 3 casitas. Iniciamos con 3 cadenas y empezamos tejiendo los puntos altos correspondientes para rellenar las 3. Aquí tenemos una, pasamos a la siguiente y tejemos los puntos altos correspondientes. Y aquí están 2. Y vamos a tejer la última. De igual manera. 3. Y debemos tener 10 puntos altos. Aquí están ya. 1, 2, 3. 3 casitas rellenas. 2, 4, 6, 8, 10. Ahí está. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4. Vamos a tejer 5 casitas. Acá 5 casitas. Aquí está 1, 2,
3, 4 y 5. Aquí tengo ya tejidas 5 casitas. Y vamos a tejer por aquí. Sobre los siguientes puntos altos, vamos a tejer 4 puntos altos, lo equivalente a una casita. Así, 4 puntos altos. Ya saben que yo cuento siempre este. Y ahí está. Vamos a tejer 2 casitas. Por aquí está una. Y 2. Ahí están ya tejidas 2 casitas. Y vamos a tejer 7 puntos altos. Aquí sobre los puntos altos que siguen aquí vamos a tejer 7 puntos altos. 2. 3. 4. 5. 6. Y 7. Ahí están tejidos. Vamos a tejer una casita. Así saltando. Tejemos una casita. Y vamos a tejer nuevamente los 7 puntos altos. Estos que nos restan. Vamos a tejer los puntos sobre punto. Los 7. Ahí están. 2. Contamos 2. 3. 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Vamos a tejer por acá estas 2 casitas. Tejemos una y 2, ahí están tejidas 2 casitas que son estas. Y vamos a tejer los 4 puntos altos estos. Por aquí punto sobre punto. 2, 3, 4. Y ahí está tejido ya esto. Y vamos a terminar tejiendo las 5 casitas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y ya para terminar la vuelta, hemos tejido estas, vamos a meter a rellenar las 3 casitas estas con las que iniciábamos la vuelta, que son las que nos están faltando aquí. Vamos a rellenarlas de la misma manera como lo hicimos aquí donde iniciábamos la vuelta. Así, con sus respectivos puntos altos, que van a ser 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí están ya rellenas lo de 3 casitas y así terminamos la vuelta. Y vamos a girar el tejido. Y nos vamos a saltar hacia deslizarnos a que nos queden solo 4 puntos altos, que son donde vamos a tejer ahí punto sobre punto. Esto nos vamos a ir así, saltándolos con punto deslizado. Así hasta que nos queden 4 por aquí. Y sobre estos 4 vamos a tejer punto sobre punto. Iniciamos con 3 cadenas y tejemos punto sobre punto aquí a que nos queden 4 puntos altos. Así, de esta manera.
aquí. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tejer 8 casitas. 1, 2. He tejido aquí las 8 casitas. Y vamos a tejer por aquí 4 puntos altos. Uno sobre el otro. Tenemos 2, 3 y 4. Y ahí tenemos lo de una casita. Y ahora vamos a tejer 3 casitas. Aquí está 1, 2 y 3. Ahí están ya tejidas 3 casitas, 1, 2, 3. Y vamos a tejer los 4 puntos altos, estos que siguen aquí. Vamos a tejer los puntos sobre punto. 2, 3 y 4. Ahí está. Y vamos a tejer las 8 casitas estas. Vamos a tejerlas aquí. Por aquí tengo 1, 2, 3, vamos a tejer las 8 casitas. Y por aquí he tejido las 8 casitas, aquí están. Y vamos a terminar la vuelta de la misma manera como habíamos iniciado acá. Tejiendo 4 puntos altos aquí, punto sobre punto, 2, 3 y 4. Vamos a girar el tejido y ahora vamos a tejer punto sobre punto. Vamos a iniciar tejiendo punto sobre estos 4. Levantamos con 3 cadenas y vamos a tejer punto sobre punto en los 4. 3, 4, ahí están, punto sobre punto. Y vamos a tejer ahora 9 casitas. Sí, 9 casitas. Por aquí está 1, 2, 3, 4, he tejido las 9 casitas y ahora vamos a tejer, vamos a rellenar sobre las 3 casitas estas, vamos a rellenarlas, así tejiendo sus respectivos puntos altos. Ya sabemos cómo distribuirlos, deben de ser 10. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí están ya rellenas 3 casitas. Y ahora vamos a tejer nuevamente las nueve casitas estas. 9 casitas. Así, de la misma manera. Como hemos tejido aquí, las 9. He tejido ya las 9 casitas. Aquí para terminar la vuelta. Y voy a tejer punto sobre punto aquí en los 4 puntos altos estos. Punto sobre punto. Y ahora
Vamos a girar el tejido y vamos a tejer así. Vamos a saltarnos estos porque vamos a disminuir. Vamos a saltar estos así con puntito deslizado para tejer, empezar a tejer así, rellenando aquí una casita. Levantamos con tres cadenitas y vamos a tejer aquí los puntos altos correspondientes a lo de una casita. Y ahí está. ¿Sí? Y ahora vamos a tejer 5 casitas. Una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí están tejidas las 5 casitas. Vamos a tejer 4 puntos altos aquí en la casita siguiente. Vamos a rellenarlo. Así, de la misma manera. ¿Sí? Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tejer 7 casitas. Vamos a tejer 7 casitas. Una, dos, tres, cuatro, me estoy saltando menos, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí tengo ya tejidas las 7 casitas. Y vamos a tejer los 4 puntos altos estos. 2, 3, 4. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo las 5 casitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a tejer los 4 puntos altos ahí sobre la casita que nos está faltando. Vamos a tejer aquí sobre la última casita los 4 puntos altos. Y así estamos terminando la vuelta. Llevamos hasta aquí 27 vueltas. Vamos a iniciar la vuelta número 28. Ya casi estamos por terminar esta mitad. Vamos a girar el tejido y volvemos a tejer así, saltándonos los puntos altos estos con puntito deslizado. Así vamos a iniciar la vuelta. Y vamos a tejer aquí sobre la casita los 4 puntos altos que van ahí. O el relleno. Yo siempre les digo que 4, pero es porque cuento este que va aquí paradito. Por eso les digo que 4, pero pues ya. Pienso que ya cada quien sabe cómo se, de qué manera se rellena una casita. Si no, pues al inicio, ay,
Se me movió aquí. Ya está. Cuando no mis manotazos, es la gatita y bueno, hayan de disculpar los inconvenientes. Que quisiéramos, ¿verdad? Que todo nos saliera perfecto. Bueno, por aquí he iniciado tejiendo los 4 puntos altos. Y ahora vamos a tejer 2 casitas. Una. 2. Ahí están 2 casitas. Y ahora vamos a tejer 4 puntos altos, lo de una casita. 2. 3. Y 4. Ahí está. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tejer 7 casitas. Una, dos, tres. Por aquí ya tengo tejido los 7 puntos altos. 7 casitas, yo me siento que 7 puntos altos, 7, ya tengo tejidas las 7 casitas. Y ahora voy a tejer lo de una casita, 4 puntos altos, ahora sí. Es muy común que me pase eso, que digo una cosa por otra. Pero como les digo, ay, disculpen. Y luego a veces ya de tanto verde aquí, ya ni sabemos ni qué. Vamos a tejer 2 casitas. Una. En 2. Ahí están ya 2 casitas. Y voy a tejer aquí 4 puntos altos aquí sobre la casita. 4 puntos altos. Ahí está. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 3 casitas. Una. Dos. Tres, ahí están tejidas ya 3 casitas. Y voy a tejer aquí, en la siguiente casita que es la última, voy a tejer ahí los puntos altos. Los correspondientes ahí a una casita. Y aquí estoy terminando ya la vuelta. Y vamos a tejer ya la última vueltita, que es una vuelta de medios puntos que van aquí sobre. Bueno, ahorita van a ver cómo. Por aquí estamos terminando ya la mitad. Solo voy a tejer acá del otro lado unas vueltitas y luego ya les voy a decir cómo continúen ustedes solitas. Que ya las vueltas pues se van a ir, ya se repite. Vamos a tejer lo mismo en la otra mitad. Vamos a girar el tejido para tejer por aquí la última vuelta de esta mitad. Y por aquí igualmente me voy a saltar con punto deslizado los 4 puntos altos donde iniciamos la vuelta. Y por aquí en la casita voy a tejer sobre las cadenitas 1, 2 medios puntos. Me salto a la siguiente casita y voy a tejer nuevamente 1, 2, 3 medios puntos, así en cada espacio de casita 3 medios puntos. Yo les dije que 2, pero no, 3 medios puntos. Salto por acá al siguiente espacio de la casita y tejo 1, 2, 3 medios puntos. Salto por acá al siguiente espacio y tejo 1, 2, 3 medios puntos. Y por aquí vamos a tejer un medio punto en cada uno de los puntos altos.
así, así. Y por aquí, así como les dije, tres medios puntos en cada espacio de las casitas. Y por aquí donde están los puntos altos, pues punto uno sobre cada uno de los puntos altos. Así, medios puntitos. Y esa es la última vuelta para terminar esta mitad. En cada uno de los espacios de la misma manera. Por acá ya casi estoy terminando la vuelta. Y vamos a terminar la vuelta aquí con aquí donde inicia, vamos a rematar aquí donde inicia el primer punto alto y ahí vamos a terminar ya. Vamos a cortar para acá donde hemos terminado la vuelta para continuar tejiendo del otro lado. Por aquí está tejida ya una parte, una mitad. Vamos a tejer unas vueltitas más. Y por ahí les voy a decir cómo poner un separadorcito para que vayan ustedes ya solitas continuando para que lo terminen. Ya son las mismas vueltas. Vamos a tejer las mismas vueltas. Y vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer del otro lado, por aquí ya hemos terminado y vamos a tejer del otro lado. Empezamos a cualquier lado, es igual. Y vamos a iniciar la vuelta por aquí. Vamos a dejar pasar todos los puntos altos estos. 1, 2, 3 y vamos a prender aquí en el punto alto número 4. Vamos a levantar con una, dos, tres cadenitas y vamos a tejer sobre la casita los puntos altos correspondientes. Dos dentro y uno por acá sobre el punto alto. Y ahí ya tenemos rellena esa casita que estamos aquí disminuyendo. Y vamos a tejer 5 casitas. Aquí está 1, 2, tres cuatro y cinco. Por aquí tengo ya las 5 casitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a tejer aquí sobre la casita, la vamos a rellenar así, de la misma manera, con los puntos altos correspondientes. Ahí está. Y vamos a tejer por acá sobre los puntos altos siguientes a que completemos con todo y estos 7 puntos altos, que es lo equivalente a 2 casitas. Por aquí son 2, 4, 5. 6 y 7. Ahí está. Entonces,
tenemos hasta el momento. Aquí donde iniciábamos con los puntos altos sobre la casita, 5 casitas y 7 puntos altos. Hasta ahí vamos. Vamos a tejer una casita. Y vamos a tejer contando este 4 puntos altos. Aquí son 2, 3 y 4. Y ahí está. Y ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15. Vamos a tejer 15 casitas. Aquí tengo una, dos, tres, 4 5 Por aquí he tejido ya las 15 casitas y voy a tejer ahora esto que tejíamos acá. Voy a tejer 4 puntos altos aquí. Contamos este. 1 2 3 y 4. Aquí está ya tejido esto. Y ahora vamos a tejer los 7 puntos altos. Voy a tejer una casita y luego los 7 puntos altos. No les dije yo que sigue aquí una casita. Tejemos una casita, que es esta. Y ahora sí vamos a tejer los 7 puntos altos. Uno, cuento, acuérdense que yo siempre cuento este. Igual para los rellenos y todo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Y ahora vamos a terminar la vuelta tejiendo las 5 casitas. Una, dos, aquí están mis 5 casitas y voy a terminar la vuelta así como iniciaba. Aquí en la casita voy a tejer los puntos altos correspondientes, así, 2 puntos altos ahí sobre las cadenitas de la casita y uno por aquí sobre el punto alto. Y ahí estoy terminando la vuelta. Vamos a girar el tejido para continuar con la siguiente vuelta. Vamos a saltar así con puntito deslizado todos los puntos altos, así hasta aquí, hasta el último punto alto, que es ahí donde vamos a levantar con 1, 2, 3 cadenitas y vamos a rellenar esta casita. Así.
la siguiente casita. Y aquí está como iniciamos. Vamos a tejer dos casitas. Una, dos, ahí están ya dos casitas. Y ahora vamos a tejer sobre estas dos casitas, vamos a rellenarlas de la misma manera, así. Lo que tenemos aquí que está sobre el punto alto y dos aquí dentro de la cadenita, dos puntos altos. Así es como lo rellenábamos, ya lo habíamos visto, ya les había dicho cómo. Y por aquí tengo ya rellenas estas dos casitas y vamos a continuar tejiendo punto sobre punto, los puntos altos estos que siguen, vamos a tejerlos punto sobre punto. Y vamos a tejer en la siguiente casita, vamos a tejer puntos altos, vamos a rellenar aquí esta casita de la misma manera. Y ahora voy a contar a ver cuántos puntos altos deben de ser. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, son 16 puntos altos. Y ahora nuevamente vamos a tejer casitas, pero dejen contar cuántas son. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Vamos a tejer 17 casitas. Así. Una, dos, así. De la misma manera, vamos a tejer 17 casitas. He tejido ya las 17 casitas. Y ahora vamos a tejer lo mismo que tejíamos aquí. Todos estos puntos altos. Vamos a iniciar tejiendo por aquí sobre la casita. Vamos a rellenarla. Y vamos a tejer punto sobre punto en estos puntos altos siguientes, punto sobre punto. Y vamos a tejer aquí, a rellenar lo de dos casitas. Bien. Y ya tenemos igual lo mismo aquí y acá. Vamos a contar los puntos altos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 puntos altos. Vamos a tejer por acá dos casitas, para acá, para terminar ya la vuelta, una,
2. Aquí tengo ya las dos casitas. 1, 2. Y vamos a tejer aquí en la siguiente casita los puntos altos. Vamos a rellenarla de la misma manera. Y por aquí estamos terminando nuestra vuelta. Vamos a girar el tejido para iniciar la siguiente vuelta. Vamos a volver a tejer aquí, a saltarnos con punto deslizado, así. Hasta aquí en el último punto. Y ahí vamos a levantar con 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a rellenar aquí la siguiente casita. Y ahí está. ¿Sí? Así, es así como estamos iniciando la siguiente vuelta. Y vamos a tejer nuevamente 2 casitas. Aquí tengo 1. Y 2. 2 casitas. Y por aquí vamos a tejer. Donde están estos puntos altos, vamos a tejer 10 puntos altos, contando este. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tenemos ya los 10 puntos altos. Ahí tejidos punto sobre punto. Y vamos a tejer por acá las casitas. Vamos a tejer aquí 19 casitas. Iniciamos por aquí. Y en los puntitos altos estos que nos han sobrado, vamos a iniciar ahí tejiendo la primer casita. Y tenemos 1, 2, 3. Por aquí he tejido ya las 19 casitas. Y vamos a tejer ahora los puntos altos estos. Los 10 puntos altos estos. Por aquí punto sobre punto. 10 puntos altos contando este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por aquí ya tenemos los 10 puntos altos estos, que son igual a estos. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 2 casitas. 1, 2. Aquí están las dos con las que iniciamos. Y ahora vamos a tejer los puntos altos estos, por aquí sobre la casita. Los correspondientes. Equivalente a una. A rellenar una casita. Y ahí está. Y ahora.
Ahora sigue ya toda la vuelta de casitas, y esta ya va a ser la última vuelta que voy a tejer, porque ya ustedes ya podrán seguir. Ya es ir tejiendo, por ahí les voy a señalar dónde van a poner su marcadorcito para que vayan siguiendo. Aquí podrán ya ir viendo sus vueltas. Ya lo único que vamos a hacer es tejer esto que ya tejimos, tejerlo acá del otro lado. Vamos a tejer esa vuelta de casitas para decirles dónde debemos poner el separador. Ahora vamos a meter aumentos. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y vamos a girar el tejido. Vamos a saltarnos 1, 2, 3 y vamos a tejer el primer punto alto. En la cadenita que nos queda aquí, tejemos el tercer punto alto. Y por aquí, en el punto alto este que sigue de los cuatro que están aquí, vamos a tejer el último punto alto. Y aquí nos queda ya tejido el aumento. Y de aquí nos vamos a ir tejiendo puras casitas. Toda la vuelta de casitas. Esa es la que ya habíamos hecho. Como les digo, ya. Ahorita les voy a decir dónde poner el separador para que ustedes solitas vayan viendo ya su vuelta que sigue. Ya están tejidas. Solo es repetirlas. Acuérdense que estamos tejiendo la otra mitad en el otro lado. Pues entonces ya es más fácil. Les costará menos trabajo ya ir viendo en su tejido. Voy a tejer toda la vuelta de casitas. He tejido ya toda la vuelta de casitas. Toda la vuelta de casitas. Y por acá me está faltando tejer la última. La que va aquí. Sobre los puntos altos estos. Los últimos. Por aquí pegamos en el último punto. Y por aquí está ya la última casita que nos estaba faltando. Y ahora vamos, acuérdense que ahorita se está aumentando, se va a aumentar. Vamos a tejer los aumentos. Así, damos dos lazadas y prendemos de aquí, donde empieza el punto alto. Ahí vamos a meter el gancho y sacamos punto alto. Así, en tres tiempos. Nuevamente una, dos lazadas, pegamos por aquí en el punto alto al que tejimos ahorita, igual de aquí de la partecita de abajo, y tejemos el punto alto. Así. Nuevamente una, dos lazadas, vamos a tejer el último, pegamos de aquí, de el último punto aquí abajo, el último punto el que tejimos anterior. Y aquí ya tenemos las cuatro. ¿Sí? Y iniciamos tejiendo las cadenas para iniciar la otra vuelta. Bueno, para iniciar la otra vuelta giramos. Y vamos a tejer las cinco cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a saltar tres cadenitas. Y sobre la cadenita número tres vamos a tejer el primer punto alto. Y ahí ya tenemos dos. Tejemos el tercero por aquí en la cadenita que nos queda libre. Vamos a tejer el tercer punto alto. Y por aquí en el punto alto este, de los cuatro, vamos a tejer el último punto alto. Y por aquí ya nos está quedando el aumento. Y pues bien, como les decía, ahora sí. Hay que terminarlo tejiendo ya todo esto que ya que tejimos, todas estas vueltas, pues vamos a tejerlas acá de este lado. Por acá les voy a ubicar la vuelta en la que vamos. Voy a buscarles la vuelta
por aquí hay que ubicar la que es de puras casitas hasta acá. Si contamos hacia arriba, bueno, no hay muchas vueltas de casitas, hay dos vueltas de casitas. Por aquí vamos a ubicar, aquí está la vuelta de casitas, que es la que ya tejimos acá. Ahí pongan su marcadorcito, por aquí, sobre la vuelta de casitas, que es la que acabamos de tejer. Ahí su marcadorcito. Entonces, ya con su marcadorcito, pues ahí van viendo la vuelta que sigue. Va a seguir esta, y luego esta, y luego esta, y luego esta, y luego esta. Hay que repetir las vueltas. Así vayan cambiando su marcadorcito. Aquí ven, terminan su vuelta, ven cuál les toca y así. Vayan, lo van moviendo. Por aquí yo se los he dejado para que lo ubiquen, que es aquí en la de casitas, que es la que hemos tejido. Ya nomás cambiando a la siguiente y así. A tejer la otra mitad. Y pues bien, por aquí les queda el video. Cuídense muchísimo y hasta la próxima.